En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobo, tecnología disruptiva. ¡Ey, tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y, además, te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada. Usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a una jornada más aquí en el grupo de Liga EVA, el grupo AP, que hoy aquí en Salamanca enfrenta a Sobor la Antigua, CB Tormes contra Tartiere Gijón Basket. La jornada número, si no me equivoco, vamos a ver, la jornada número 6 de esta Liga EVA, grupo AB, enfrenta a dos equipos un poquito antapuestos en la clasificación. El Sobor la Antigua CB Tormes está segundo clasificado, empatado con el tercero y con el cuarto, con una derrota, la sufrida la pasada jornada contra el Peixe, Peixe Galego, ese equipo que se lo puso complicado y al final le ganó la victoria, o sea, le logró la victoria. Y por la parte de abajo, con solo una victoria, cuatro derrotas, el conjunto de Tartiere Auto Gijón Basket. Un equipo que viene, el equipo gijonés, el equipo asturiano, viene con muchísimas bajas. Comentaba antes con el entrenador Enrique Urrutia la cantidad de bajas que tiene el conjunto, en prácticamente todos los que habían fichado, y sobre todo la parte extranjera del equipo, pues ha sufrido lesiones. Tienen ahora mismo cuatro lesionados y se presentan aquí al pabellón de Wisburg con únicamente 8 jugadores, y veremos qué plantea Enrique Unrutia, qué nos puede plantear con una rotación tan corta cuando uno de los 8 jugadores es un jugador junior. Por parte de Sobor la Antigua CB Tormes, pues bueno, viene después de perder, pero bueno, se supone que en un partido en Wisburg es un equipo que es muy fuerte, entonces sobre el papel, el equipo favorito para llevarse la victoria es el equipo salmantino. Ya están ambos conjuntos saludándose, por parte de Sobor la Antigua con ese uniforme blanco con ribetes verdes, por parte de Gijón Basket ese uniforme con rayas azules y amarillas. Pues todos dispuestos, vamos a emplearnos para cuatro batallas de 10 minutos cada uno. En el medio se enfrentan Marc Héctor Mensa y Nacho Contés. La tiene Mensa para Felisor para Salomón. No, rebote para Diego Sánchez, el jugador más veterano. Habría que comprobarlo. Hoy no tengo a Pedro a mi lado, entonces no tengo ayuda, pero creo que es el jugador más veterano de la categoría, del año 79, Diego Sánchez. La tiene Aco para adentro. No, el rebote Kelsey Felisor para adentro. Hoy la batalla del rebote se presume que va a caer del lado de Sobor la Antigua, porque todo el juego interior de Gijón está lesionado. La recupera Sobor la Antigua, la tiene Aco para Aníbal, Salomón, David Paniagua de tres. Bienvenido a Wisburg, David Paniagua. Con ese triple 5-0 empieza fuerte. La tiene Diego Sánchez para Nacho Condés, quizá el arma más peligrosa de este equipo. Cantera de Estudiantes. La tiene Diego Sánchez. Diego Sánchez para Miguel González de tres. ¡Pium, pium, 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 pium! Duelo de pistoleros. Será balón para Aco McCarthy. Aco McCarthy para Salomón. Salomón para Mensa de tres. No. Tocó el aro. Lo escupió. Ya la sube Nacho Condés. Nacho Condés con la bola. Ordena a su equipo. La tiene Diego Cuetos. Pasos de Diego Cuetos. Yo creo que Diego Cuetos no ha sido consciente de la jugada, porque para mí también han sido pasos. Sacará de banda el de Las Palmas de Gran Canaria, Aco McCarthy, ante Aníbal Salomón. Ahí la tiene el exjugador de Copenhague, el danés, Mensa, dos puntitos, bandejita para el de Baracaldo. Digo bandejita porque es un tiro muy sencillo para él. Nacho Condés, Diego Sánchez de tres.
tres, triple, triple, triple. Sí, señor. La edad lo es todo. La tiene Aco. Aco con la bola. Saca Aco. Se mete para adentro. No pitan nada. Pues es balón para CB Tormes. Vemos que Aco se lleva las manos a la cabeza. Vamos a ver si ha sido un golpe en la cabeza. Veremos, a ver, nadie se acerca, los árbitros no dicen nada. Supongo que tendrá que entrar alguien, claro. Está Borja, no sé si lo ven en la imagen, Borja está con las palmas hacia arriba, diciendo, bueno, tienen que decir algo. De momento los árbitros piden calma, se acerca el fisio del equipo, Charro. Vamos a ver. Al entrar las asistencias, fijo que se cambia. Veremos a ver las rodillas. Yo creo que de ser ha sido un golpe. Claro, pero estar ahí es peligroso. Se acerca también el médico. Veremos. Momentos de incertidumbre porque el gesto de Aco no es halagüeño. Vamos a ver si ha sido, yo creo que ha sido un golpe en la cabeza, Sí, está un poco aturdido. Sí, le están mirando ahora con la linterna. Veremos si tiene sangre o no. Preocupado el pabellón de Wisburg por la lesión de su jugador. En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobot, tecnología disruptiva. Volvemos, pabellón de Wisburg, después de estos momentos de publicidad que hemos aprovechado. Pero todavía vemos aturdido a Aco. Se va a levantar. Veremos. Le aplaude el pabellón de Wisburg. Todos rezando para que no sea nada. Se levanta por su propio pie. Yo creo que ha sido tema de golpe en la cabeza. Por sus gestos. Preguntaremos en el descanso, si no participa en el partido. Ha entrado a Joaquín Wolle. La tiene Salomón desde Copenhague. Con amor, Salomón para adentro. Canastita. ¡Qué clase tienes, Aníbal Salomón! 9-6. La tiene Diego Sánchez. Se mete para adentro, pero la pierde Javier Quirós. Salomón para Kelsey Felisor, pisó la rayita, se le hizo pequeño al de Nueva Jersey, Kelsey Felisor. Kelsey Felisor, que todo la rueda de calentamiento, todo el estiramiento, con un altavocillo, que estará escuchando Kelsey. La tiene Nacho Condés en el suelo, se la da a Diego Cuetos. Diego Cuetos con la bola, bloquea Diego Sánchez, pero no sale de ahí. Sale para Diego Sánchez, pero es un balón muy abajo. Será balón para Gijón, Tartiere Gijón Basket.
La tiene Javier Quirós, falla el rebote para Aníbal Salomón. La recupera Tartiere Gijón Basket. Con la bola para Javier Quirós, que se coloca dentro. Tercer triple. 3 de 3. Triple de Javier Quirós. 9 a 9. A King Wole. A King Wole de 3. ¡Ay, oh, y oh! A King Wole. La tiene ya Gijón Basket para Diego Cuetos. Diego Cuetos con la bola. Diego Cuetos se mete para adentro, saca para Nacho Condés. Nacho Condés se la pasa por la espalda. Ese ataque provocada por Kelsey Felisor. Ha hecho un guiño a Mar Mensa, no ha sido apreciado seguramente en la cámara, pero como que le ha hecho la jugada de la falta en ataque a Nacho Condés. Primera falta. Será balón para Sobor la Antigua. La tiene Salomón para King Wole. A King Wole con la bola. Bloqueo de Felisor. A King Wole de 3. No. El rebote para Felisor. Madre mía, tocando el cielo de Wisburg. Felisor, no. En la segunda intentona, recogiendo el camión de la basura. La sube Nacho Condés. Nacho Condés, bloqueo de Diego Sánchez. Se mete para adentro, no. Saca para Miguel González. Miguel González con la bola. Ha sido dobles. La cogió, botó, la cogió, botó. Estos son dobles. Michu no lo entiende. Dice que no había control de bola de Miguel González, alias Michu. La tiene a King Wole. A King Wole con la bola. Salomón de 3. No. El rebote para quién, para Felisor. A King Wole amaga el triple, no. Se mete para adentro, no. Felisor cogiendo más rebotes. Cuarto rebote. Casi lo falla. Rebote Nacho Condés. Hoy digo que no tiene mucho juego interior. Diego Sánchez amaga el triple. La saca para Michu. Michu de 3. No, el rebote para Mensa. Se la da para Salomón. Ahí está. Paniagua se lo tira. No. Falló. Rebote Diego. No, el rebote de Michu. Momentos de imprecisión. La sube Diego Cuetos. Diego Cuetos con la bola. Para Diego. Diego casi la pierde. Diego el solo apareciendo un base. Nacho Condés. Saca para afuera para Michu. Michu de 3. No, agua. Al océano. Y ahora será falta de Michu. Y hay cambio. Veremos quién es el que se sienta. Diego Cuetos. Y entra José Torres. José Ramón Torres. La tiene a King Wole. Paniagua. Mensa. Para Salomón. Salomón con la bola. Se la pasa a King Wole, pero creo que le ha dado un castigo. Paniagua para adentro. Se la roba José Torres. Torres con la bola. Torres parece. A ver, ahora ataque de a King Wole. El colegiado ha determinado que ataque otra vez. Diego Sánchez le pide explicaciones. Los colegiados, el colegiado que ha pitado esta falta. Saúl Pérez, colegiado salmantino. Y Carlos Cobos. Se sienta Aníbal Salomón y entra uno de la cantera de Juventud de Badalona. Albert Garrido. Que está haciendo buenos primeros minutos. Será balón de Albert Garrido.
Se la pasa a Ayo Akinwole, el de San Francisco. Exjugador de Papillion. Una universidad de buena fama. La pierde. Es de Akinwole. La ha tocado a Akinwole. Se ríe. La risa pícara de Akinwole. La tiene Joserra. Joserra Torres. Joserra con la bola. Le defiende a Akinwole. Para Diego. La tiene Michu. Michu, ¿no? El step back. Joserra, se queda Michu solo. Ha entrado César. Diego Sánchez falla. El balón para Akinwole. 12-9. De momento, momentos de impasse. La tiene César. César con la bola. Poste bajo, no. Saca para afuera para Akinwole. De momento un juego muy exterior. Akinwole de tres. No, el rebote es para Joserra. No le están saliendo las cosas a Cebe Tormes. La pierde ahora. La recupera Ayo Akinwole para adentro. Ayo Akinwole provoca el tiempo muerto de Tartiere Gijón Basket con este Sobor la Antigua 14, Tartiere Gijón Basket 9. Balón, volvemos a Wisburg. Perdonen que me había despistado. Ya la tiene el conjunto de Gijón por parte de Joserra. Joserra con la bola. Joserra se mete para adentro. ¿Se la quita César? No. Balón para Michu de tres. Yo lo estaba pisando, pero no. Hierra, rebote para César. Albert Garrido con la bola. Se devuelve a César. Para Paniagua. Paniagua con la bola. Mensa. Mensa con Albert Garrido. Albert Garrido. De momento, partido serio de Gijón Basket, ¿eh? Al tener una plantilla tan corta, yo me esperaba una zonita o algo así para temperar, pero están aguantando el ritmo de Sobor la Antigua. Se están moviendo muy bien, están defendiendo muy bien. Vuelve a entrar Diego Cueto, se sienta Joserra. Buenas sensaciones de Tartiere Gijón Basket. La tiene Albert Garrido con la bola. Busca a César, que la toca para David Paniagua. Paniagua con la bola. Paniagua para César. César, poste bajo ante Diego Sánchez. César, ganchito a la punta. Bar. César Yáñez. Karim Abdul Jabbar. Hacia esas cositas. Y ahora falta, sí, la reconoce César. Falta a Diego Sánchez. Repetimos, año 79. Veteranísimo jugador del equipo gijonés. ...44 años... Ahí está Diego Sánchez.
La tiene Albert Garrido con la bola. Albert Garrido para David Paniagua. Se la da a César, que sigue recogiendo este inicio de temporada fabuloso. 4 puntos. Sí, señor César. La tiene Michu para Diego. Ha entrado Tomás Jimena. La tiene Nacho Condés para Diego Cueto. Se la pasa por debajo de las piernas. Cueto. Cueto la pierde. Rebotea David Paniagua para Akin Wole. Canasta fácil. Empieza a sacar el carburante. Show por la antigua. Diego Cueto. Diego Cueto con la bola. Repetimos que es muy difícil competir a este nivel con casi todo el juego interior lesionado. Me comentaba alguien de cuerpo técnico antes que lesiones de rodilla, una lesión de menisco. Vemos allá a Baba. Bueno, veremos, esperemos que todo, que el equipo asturiano pueda recuperar todas sus piezas, porque creo que es un equipo competitivo para estar en esa zona media de este grupo Liga EVA, pero que ahora mismo están sufriendo. Ha entrado Álvaro Sánchez Ollero. Se prepara Juan Galloso. Albert Garrido. Albert Garrido de dos. No. Rebote para Nacho Condés. Cantera de Estudiantes. Nacho Condés. 2 contra 1. Se la dan a Tomás Jimena. Tomás Jimena con la bola. Bueno, qué bueno el pase. Ahora falla. Ha fallado Javier Quirós. Estaba solo Javier Quirós a la segunda. Ahora sí. Segunda canasta de Javier Quirós. 5 puntitos. De momento se lo han anotado Diego Sánchez, Javier Quirós y Michu. Es la primera canasta de dos que llega en el último minuto del primer cuarto. David Paniagua con la bola. Paniagua de dos. Fácil y sencillo para toda la familia, David. La tiene Nacho Condés con la bola. Sube la bola, defiende Álvaro Sánchez Ollero. Es difícil traspasar ese muro. Es el muro. Es un depósito. La tiene Diego Cuetos. Fácil, pero lo falla. Fácil la entrada, decía, ¿eh? Porque lo ha hecho muy fácil. Aquí un vole para Paniagua. Amaga el triple y se lo come. Y nos vamos de este fin de primer cuarto con Sobor la Antigua. 22, Tartiere Gijón Basket 11. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Hey tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Volvemos al pabellón de Wisburg y volvemos. Nos gusta leer mucho los comentarios que nos ponéis en YouTube. Animamos a todos los espectadores. Ponía un usuario que Diego Sánchez es del 75. Y yo he cogido el móvil, he ido a su ficha de la FEP y claramente es del año 75. Así que tiene razón nuestro espectador. O sea que más mayor aún, 4 años mayor, 48 años. Tiene Diego Sánchez en las dos fuentes que yo informé, ponía el 79, así que habrá habido algún error. Así que enhorabuena a ese oyente telespectador. Así que volvemos ya al partido
Al segundo cuarto, falta de Juan Galloso. Será balón en banda para Diego Cuetos. La tiene Diego Cuetos. Busca a Tomás Jimena. Tomás Jimena con la bola. Buen reverso, Tomás, para adentro. Pero se ha encontrado a Álvaro Sánchez Ollero. Nuevamente, balón para Gijón. Diego Sánchez de tres, no. La tiene Juan Galloso con la bola. Salomón. Para César Salomón. Tuya mía. Qué bonito, qué visión de juego de César Yáñez. Ya tiene la bola Diego Sánchez, que se pasa el balón por las piernas. 48 años tiene Diego. La tiene Nacho Condés. Diego para adentro. La toca César, que sube la bola. Costa, no. Al final se lo piensa mejor. Álvaro, uno contra uno contra Diego Sánchez. Álvaro para adentro, no. Rebote para César. Recogiendo el camión de la basura. Reciclando César. Ya tiene la bola Diego Cuetos. Diego Cuetos con la bola. Diego Sánchez de tres. Le gusta, qué buena manita Diego Sánchez. Sí, señor. Segundo triple de tres intentos. La tiene Salomón. Para César, no. Agua, ahora te equivocaste, César. La tiene Nacho Condés. Bien defendido por César. Sale Juan Galloso. Diego Sánchez. Ahí está Javier Quirós. Diego Sánchez, qué bueno el pase de Diego Sánchez. Minutos de champán de Diego Sánchez. Canasta Nacho Condés, que mete sus primeros puntos. La tiene Albert Garrido. Para Juan Galloso. Albert de tres. De Badalona. Albert Garrido. De la cantera de Juventud con amor. 18 añitos tiene el chiquillo. Diego Sánchez. Diego de tres. No, ahora no. Se precipitó Albert Garrido. Falta ahí antideportiva. Que reconoce con la cabeza agacha. La pita Saúl. El árbitro salmantino. Y hay cambios. Vuelve Aco. Sonreímos todos. Vuelve Kelsey. Se sientan César Yáñez y Juan Galloso, que ha jugado 2 minutos 24 segundos. Irá con los dos tiros de la antideportiva Albert Garrido. Va con el primero. No falla. Va con el segundo. Para adentro. Tendrá la bola, sacará la bola de banda. Albert Garrido para Aco. Que vuelve. Vuelve bien. Aco con la bola. Aníbal, qué bueno esto. ¿Cómo lo hacen de bien? Falla Kelsey, pero bueno, la jugada muy bien, ¿eh? O sea, ese tuya mía ahí moviendo el interior de Gijón. La tiene en el poste bajo Michu. Michu con la bola, saca para afuera para Quirós. Quirós con la bola, Quirós saca para afuera para Diego Cuetos. Diego Cuetos. Falta, sí, falta de Álvaro Sánchez Ollero. Le pasó, le adelantó en un primer paso espectacular a Diego Cueto. Ya con el primero. Diego Cueto para adentro.
Va con el segundo. Para adentro también. 30-18. Tiene el balón Salomón. Para Albert Garrido. Cruza cancha rápido y veloz. Albert Garrido. Saca para afuera. Para Álvaro Sánchez. Felisor. Albert Garrido. De tres. No. Rebote para Michu. Se la pasa para atrás. No sé si de forma voluntaria. Diego Cueto. Saca para Michu. La tocó Álvaro. Qué bien. Álvaro Sánchez. Ayer lo veremos. A lo mejor ahí. El dedo. Nada, ha sido dobladura de dedo de Michu. Eso duele bastante, ¿eh? La tendrá Aco McCarthy para Albert Garrido. Buena temporada de Albert Garrido. Repetimos, hoy no tenemos a Pedro para que nos dé esos comentarios tan buenos. Así que les tocará escucharme. Todo el partido a mí, Salomón. Salomón con la bola. ¿Qué ha pasado? Falta de Tomás Jimena. Vuelve a entrar Juan Galloso. Se sienta Aco. Veremos. No sé si ha sido cambio, lo ha pedido él, porque no se encuentra bien, o ha sido decisión técnica. Repito que luego intentaré averiguar cuál es el estado físico de Aco. Juan Galloso con la bola, el de Lepe. Juan, de dos. No, agua, al océano, Juan. Al océano Atlántico. Y eso es falta. A Tomás de Juan Galloso. Tercera falta de equipo. No, sí, tercera, perdón. La saca Michu. Defiende Juan Galloso a Diego Cueto. Juan Galloso le pone el bloqueo a Juan Galloso a Diego Cueto. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, Diego! La bombita de toda la vida la tiene Juan Galloso. Juan Galloso con la bola para Kelsey Felisor. Para Salomón. La tiene Garrido para Salomón. ¡No! La jugada era bonita. De momento están jugando ahí en la zona a pasarse la bola y bueno, de momento creo que es una consigna clara. Entra Mensa. Veremos quién se sienta. Se sienta Álvaro Sánchez Ollero. Pone un poquito más de músculo con Kelsey y Marc. Y responde Enrique Urrutia sentando a Michu. Y poniendo a Diego Sánchez, que creo que se ha pedido a Marc Mensa. Hablaba con su compañero, no sé si lo veremos en la próxima defensa. Primero fallado por Aníbal Salomón, va con el segundo, lo mete para adentro, llorando. La tiene Diego Cueto. De momento se empareja, en ataque Diego con Kelsey. La tiene Diego Cuetos. De momento haciendo la guerra por su cuenta. ¡El triple! ¡Quirós! Sí, señor. Triplazo de Javier Quirós. La tiene Garrido con la bola. Para Galloso. La tiene Salomón. Para Felisor. Madre mía, Felisor. Es un Armani empotrado, Felisor. No hay quien lo mueva. No sé a quién le ha pitado la falta. Veremos. Veremos, a ver. No la veo señalada. Así, a Javier Quirós. Número 14. No había visto el gesto de los árbitros. La tienen Salomón. Salomón de tres. ¡Ti, ti, ti, ti! Aníbal, equipo A, Salomón. La tiene Diego Cuetos. A la falta, ataque de Diego Sánchez. Segunda falta importante, que es la única referencia en el juego interior. Le pregunta a Saúl al árbitro. Dice que no se ha movido.
La tiene Abel Garrido ya. Ha entrado en bonus Gijón Basket. Aunque con esta falta no, con la anterior. La tiene Abel Garrido. Felisor, Abel Garrido. Mar Mensa de tres, no. Falla, rebote para Diego Sánchez. Se la da Diego Cueto. Diego Cueto con la bola. Para el otro Diego, Diego Sánchez. Para Javier Quirós, Javier Quirós. De tres. Triple, triple, triple. Solo meten de tres. La tiene Mensa. Mensa se mete para adentro. Falta y se dan dos tiros. Serán dos tiros para Mensa. De momento, 6 de 11 en triples. El equipo asturiano es más del 50%. Es mucho. Lo está aprovechando el juego exterior. Está jugando muy bien por fuera. Ya que no tienen jugadores por dentro. Debido a las lesiones, pues están aprovechando las armas. Será el segundo para Mar Mensa. Mar Mensa con la bola. Falla también, segundo tiro. 0 de 2. 34-26 a 8. Está Gijón Basket. Diego Cueto. Interesante este jugador. Michu. Michu con la bola. Michu con la bola. La pasa Adrián Rodríguez. Acaba de entrar en pista. Tomar Quirós. Se mete para afuera para Michu. No, el rebote para Mensa. Sube rápido Salomón para Paniagua. Felisor haciendo un destrozo. Haciendo un agujero a la defensa de Gijón. Kelsey Felisor. La tiene Quirós para Diego Cueto. Diego Cueto con la bola. Y casi. Se dan dos tiros. Estaba mirando. Aquí han entrado los ocho jugadores de Gijón Basket. Ha entrado Adrián Rodríguez, jugador junior. Bien. Ha entrado ya. Va con el. Con el primero, Diego Cueto para adentro. 3-6-2-7. 3-28 para llegar a la merienda. Para sacarse su quesito si lo tienen en casa. Si no, tienen que pedir. ¿Y dónde? Ya hago promo, ya que estamos a la antigua. Esa fábrica ahí que te hace buenos quesitos. Fuente Saúco, qué buenos son los quesos de la antigua. Este año acompañado con Sobor. La tiene Mar Mensa para adentro. Si juegan por dentro van a hacer mucho daño. Tiro libre adicional para Mensa, tercera de Michu. Problemas en el interior de Gijón Basket. Sacará el tiro libre Mensa. Después de fallar los dos anteriores, va con el tercero, que este sí. Lo anota. 3-9-2-8. Balón para Michu. Para Adrián. Adrián se mete para adentro. Qué bueno el pase cortado por Mensa. El jugador de Baracaldo. La tiene Nacho Condés. Nacho Condés con Javier Quirós. Quirós saca para afuera para Adrián de tres. Bien. Bien fallado. La tiene Mensa para Felisor. No, lo falla. Se quedó un poco corto. La tiene Adrián para Michu. Michu falla. Amaga. Se mete para adentro. Y el balón es para Kelsey. La tiene David Paniagua. David Paniagua con la bola. Falla para Mar Mensa. Mensa, poste bajo. Mensa, Mensa, Mensa. No, lo falla también. El rebote para quién. Para Gijón. ¿Quién lo tiene?
¿Quién lo quiere? Diego Cuetos. Lo quiere Diego Cuetos. La tiene Diego Cuetos. Para Quirós, Michu de tres. No, el rebote para Nacho Condés. El ex de Albacete. Jugado en oro este chico, ¿eh? Chicos, muy bueno. La tiene Diego Cuetos para Michu de tres. No. Mira el árbitro porque pide, yo creo que reclama falta. Me va a decir algo. Sí, nos vamos a tiempo muerto con este show a la antigua. 3-9, Tartiere Gijón Basket, 2-8. Volvemos, pabellón de Wisburg, con este 3-9-2-8. Hoy estoy teniendo la ayuda, hoy que no está Pedro para leerme los comentarios de YouTube, hoy tenemos a Virtu, que es la chica que hace que todo esto se escucha y se vea perfecto, con Atrusa Producciones, en colaboración ahí con Sabor la Antigua, CB Tormes, pues que nos trae los partidos, pues me están leyendo los comentarios. Luego, después del descanso, comentamos lo que habéis puesto en los comentarios y os animamos a participar. ¡Salomón de tres! ¡Triple, triple! ¡Titirití! ¡Equipo A! ¡Aníbal Salomón! Es un líder. Ha entrado Adrián Roa, falla Nacho Condés, pide falta. Ha entrado también aquí en Wole. Paniagua para adentro, no, muy rápido el contragolpe, la tiene Michu, momentos de ritmo, la tiene Adrián que amaga el triple, saca para afuera para Michu, Diego atempera el juego, Diego Cueto con la bola, defiende Salomón, falta, y sean dos tiros libres, porque está en bonus, le pide disculpas. Serán dos tiros para Diego Cueto. Que ha metido los dos que ha tirado hoy, creo. Va con el primero que lo anota. Diego Cueto va con el sexto de hoy. 6 de 6, 100%. Diego Cueto. 8 puntos, 6 es el tiro libre. A King Wall, Salomón, zona ahora de Gijón, Paniagua de tres, no se lo piensa, David Paniagua, como un arquero. Arquero David Paniagua, Alex de Club Baloncesto La Flecha, la tiene Michu, la toca David Paniagua, pase blandito de Michu. César, quedan 50 segundos, le echo yo tres posesiones. Y será balón para Gijón. 4-5-3-0, más 15, somos la antigua. Que tiene con Michu y a Diego Sánchez con tres faltas cada uno, La tiene Nacho Condés. Nacho Condés para Michu. Diego Cueto, que vuelvo a repetir, me gusta bastante. Michu. Michu con la bola para Diego. Diego amaga el triple de dos. No. Rebote
para César. La tiene Salomón. Salomón con la bola para César. César, que no ha tirado, no se ha atrevido. A Kingwole, de tres. No, falla. Recupera Kingwole. Adrián Roa. Muy bien. Adrián Roa. Número 50, el junior. Jugador de la UPSA de Liga Nacional, que pone el broche a esta primera parte bastante buena de Sobor la Antigua, que termina con Sobor la Antigua 47, Tartiere Gijón Basket 30. En Sobor, desde hace 10 años, tenemos una misión clara: ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobor, tecnología disruptiva. ¡Ey, tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad
y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobo, tecnología disruptiva. ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. Volvemos, pabellón de Wisburg. La pone en juego David Paniagua para Juan Galloso. Para Marc. Tercer cuarto, Juan Galloso. Juan Galloso con la bola para Felisor. Falta de Quirós. Y ahora ya sí, tiene la zona puesta. Tartiere Gijón Basket. Tenemos informaciones sobre el estado de salud de Aco McCarthy. Está perfectamente, no hay ningún riesgo, pero el protocolo de golpe, a ser un golpe en la cabeza, no permite que Aco juegue. La tiene ahora mismo Joserra, para adentro, rápido. Joserra Torres con la bola, José Galloso. Entonces el médico no ha permitido que Aco, con el protocolo que tiene la federación, juegue. Felisor falla. Rebote para Mar, para adentro. Por tanto, hayan visto que ha salido durante unos segundos. Ha sido el momento en el que el médico le ha dicho que no podía jugar por el protocolo de golpes en la cabeza, los traumas en la cabeza. Ya tiene la bola, pero está correctamente. Acabo de hablar con él. No tiene ningún golpe más que el que le ha dado un jugador, le han empujado y con ese empujón le han dado un golpe al bueno de Aco, el jugador de Las Palmas. Por lo tanto, no jugará más. Lo hemos ya vestido con chándal y de calle. No podrá jugar este partido por el protocolo de golpes en la cabeza. Va con la bola, falla. Joserra Torres. Joserra con el segundo, lo falla. Balón para Galloso. El de Lepe. Galloso con la bola. Galloso, pie de Diego Sánchez. Comentaban en el YouTube, que nos comentaba Pedro de la Calle, que no puede estar calladito ni en su casa. Nos comentaba que en un torneo alevín, en un partido lo tuvo y ya se veía que era una figura. Diego Cueto, aunque he dicho yo que era, me parecía un jugador muy bueno, pues ya lo vislumbró en el 2015 Pedro de la Calle. Y ahora falta de Mar Mensa. Primera falta de Mar Mensa. La tiene Joserra con la bola. A Nacho Condés. Nacho Condés. Ahora Joserra. Joserra con la bola. Joserra se la pasa por debajo de las piernas. ¡Madre mía, Joserra! ¡Vaya jugadón! La tiene ahí Paniagua. Y Nacho Condés salca y despide por los aires.
Aníbal Salomón. Pensaba que era Paniagua, es que los pone en pista. Eso tengo que comentar yo a Borja San Miguel. Cuando los pone en pista los dos y juegan en la misma posición prácticamente, escolta y alero, pues a mí personalmente me confunden. Le voy a decir que se pongan un mechón o algo. La tiene Salomón para Paniagua. Los dos que hemos mencionado. Salomón con la bola. El de Copenhague. Etor Mensa falla. Mar Mensa. Tiene con la bola. Cueto. Cueto con la bola. A Diego Sánchez. Será falta de Felisor. Sacará de banda Joserra. La tiene Tomás para Joserra. No. El balón para Felisor. Rápido. Qué bueno la bola para Paniagua, que se mete para adentro. De ahí no se sale, David. La tiene Nacho Condés. Nacho Condés para Joserra. Joserra con la bola. Bloqueo de Diego Sánchez. Saca el pick and pop. Joserra, bien tapado ahora por Mar Mensa. Aplaude Borja San Miguel. Con la bola, Condés. Para Joserra, no, para Tomás. Tomás se pasa por debajo, pisa. Tiene muy poco espacio. Defendido por Salomón. El de Copenhague. Juan Galloso para el pucelano Paniagua. Galloso se mete para adentro de dos. Fácil y sencillo. El de Lepe, Juan Galloso. La tiene Nacho Condés. Para Diego Sánchez. Defiende Felisor. No cambian en los bloqueos. Nacho Condés saca para afuera. Eso era mucho. Para Diego Sánchez. Pero cómo sonríen los jugones, ¿eh? Sonríen los dos. Juan Galloso para Paniagua. Paniagua con la bola. Falta de Tomás Jimena. Segunda para él. De momento bastante cargado el equipo. Diego Sánchez habla con Carlos Cobos. La tiene Mensa para Juan Galloso de tres. Es un microondas, Juan Galloso. 5-6-3-4. Defiende. 2 contra 1. Salomón se mete para adentro. Salomón para adentro. Dos canastitas que provocan el tiempo muerto de Tartiere Gijón Basket. Nos vamos con este. Somos la Antigua 56, Tartiere Gijón Basket 34. Ey, tú. Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Volvemos al pabellón de Wisburg después de ese tiempo muerto. Pedido por Enrique Urrutia.
sacará Diego Cueto, que hace presencia por primera vez en esta segunda parte. Falta de Juan Galloso. Y entran en bonus la siguiente falta. Al tiro libre. Y ahora falta otra ala de Felisor. Serán tiros libres para Diego Sánchez. El jugador veteranísimo de Tartiere Gijón Básquet. Para adentro, 48 años cumplirá en diciembre. El 26 de diciembre, más concretamente. Va con el segundo. Para adentro. Balón para Kingwole. Salomón. 5-8-3-6. No es un busca, es un marcador. A Kingwole. Para Mensa. Álvaro. El bloqueo de Mensa. Qué bien ahora el pick and roll de Mar Mensa, que se lo agradece. La tiene Diego Cueto. Defiende a Kingwole. Para Diego. Diego Sánchez con la bola. Para Nacho Condés. Nacho Condés con la bola. Saca para afuera para Diego. De tres. No. Rebote para Kingwole. Aumentando el ritmo. Sobre la antigua. A Kingwole. Paniagua. De tres. No. El rebote para quién. Tocó Mensa. Según el árbitro. Será balón. Diego Cueto que la pierde. La recupera Salomón. Se la da para... No, la recupera Paniagua, perdón. Se la da a Salomón. Será balón para Gijón Basket. Se sienta Diego Sánchez. Entra Michu. Y se sienta Mar Mensa. Y entra César. Valor para Michu. Diego Cueto. Con la bola. Falta de Álvaro. Estamos abriendo la carpeta de las faltas tiquismiquis. Momento en este tercer cuarto, alguna metería en esa carpeta. Va Diego Cueto, que no falla. No falla ni una, Diego Cueto. Este chico tiene mucha cualidad, mucha calité. Se sienta Tomás Jimena. Y entra Adrián Rodríguez, el junior, 17 años. Balón para Paniagua, Álvaro. Álvaro se da la vuelta, se mete para adentro. Álvaro para César. Es ataque. Ataque de César, no, de Álvaro. Ha sido de Álvaro, que es la tercera. Le estaba esperando desde menos cuarto. Diego Cueto con la bola, busca a Michu, que defiende Álvaro, con tres faltas. Michu para Diego otra vez, pasa campo, justito, dos contra uno ahora a Diego Cueto, a ver cómo la saca para Adrián Rodríguez. Michu de dos, falla, rebote para César. El trabajador de la pintura, Álvaro, Álvaro saca para César. César para Salomón de tres. No, el rebote para Álvaro. Álvaro se mete para adentro. Le hace un tapón
un taponazo, Michu. Michu con la bola. Y ahora falta la cuarta. Abrimos la carpeta, la cerramos. Falta Tiquismiquis. Y se va a sentar con cuatro faltas. Se sienta apesadumbrado. Álvaro no lo entiende. Veremos. El árbitro, los árbitros Saúl Fernández, si me equivoco, y Álvaro Cobos. Hay problemas con la mesa. Están teniendo problemas. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Serán dos tiros para Michu. Para adentro. El segundo lo detiene Albert Garrido. Para David Paniagua. Garrido, César. Para Paniagua. Paniagua, falta ahora de Michu, será la cuarta. Entra en problemas el jugador asturiano. ...23 años... ...1.95 Michu. Veremos a ver qué sucede. Dos tiros. Se está poniendo el partido lento. Primero para adentro de Paniagua. Va con el segundo, para adentro también. El jugador pucelano. Muy bien ahora César, tocando la bola. Aumentando la línea. Aumentando el ritmo. Veremos a ver cómo sale de la presión. Diego. Para el otro Diego, Diego Cueto, sale bien de la presión. Diego Cueto sale para Nacho Condés. Muy bien salido, Diego. Qué bien. Jugón. Diego, es un jugón. Albert Garrido con la bola. Para Kingwole. Paniagua. César busca a Salomón. Salomón. Le pasa por detrás los bloqueos. David Paniagua se mete para adentro. Qué clase, David Paniagua, niño. 12 puntos. El jugador vallisoletano. La tiene Nacho Condés. Para Diego. Se chocaban triples. Se chocaron a Kingwole y César. Pone también su segundo apellido en la camiseta. Yáñez Blanco. Padre y madre. La tiene Albert Garrido. Le manda un castigo a David Paniagua. Para Diego Cueto. Saca rápido. Para Diego Sánchez. Amaga el triple. Simula un poco. Pero consigue la bola, Diego Cueto. Haciendo arte, Diego Cueto. ¡Madre mía, Diego! Se mete para adentro y es falta, sí. De Albert Garrido. Son dos tiros para Diego Cueto. Es un seguro. En el tiro libre, 8 de 8 hoy. Va con el primero, para adentro. Aplaude su banquillo.
Va con el segundo. Para adentro también. 10 de 10 lleva. En tiros libres. A Kingole. Defiende Diego Cueto. Para Paniagua. Albert Garrido. Con la bola para César Yáñez. César. César casi la pierde. Para Salomón. De 3. No. Rebote para César. Qué bien. Recogiendo el camión de la basura. Recogiendo los desechos. Lo que no quiere Laro, lo quiere César. Diego para Nacho Condés, el uno para uno para César. Se mete para adentro. Bien defendido ahora por César. David Paniagua aumenta el ritmo para Kingwole. De 3. ¡Ay, yo, yo! A Kingwole. Para Diego Sánchez, triple, triple de Kingwole. Diego Sánchez de 3, no, rebote para Kingwole, va rápido, buscando la falta Adrián Rodríguez, no, la tiene Paniagua, no, vaya pedrusco. 2 minutos para llegar al fin del tercer cuarto y empieza un poquito el patio de mi casa, el patio del recreo, la tiene Condés para adentro, momentos de locura un poquito, la sube Kingwole, va a hacer cambios. Va a entrar Miguel Melgar. Salomón para adentro. Qué bonito. Qué clase tiene este chico. Y no, no es el del equipo A, no. Aníbal Salomón. Diego Cueto. Momento, ya digo, de locura. Diego Cueto. Falta ahora de Akinwole. 2 tiros. Pide disculpas, yo creo, por no pasarle el balón a Quirós. Pero ha sacado 2 tiros libres. Que tal y como lo está tirando hoy... Creo que es un seguro. Cambio. Se sienta Salomón. Se sienta Albert Garrido. Entra Juan Galloso. Y entra el Junior. Miguel Melgar. Hoy no tenemos a Pedro para que nos hable de jugadores de cantera. Pero ya en el próximo partido le preguntamos. Lo puedes poner por YouTube, Pedro, si estás escuchando. Podemos hacer los partidos así. Tú escribes y yo leo. Falla el primer tiro libre del partido. Diego Cueto. El segundo la nota. No, no es el último cuarto. Estamos en el tercer cuarto. Nos queda 1 minuto 33 y nos queda otro cuarto todavía. La pregunta Rubén Hernández en YouTube. La tiene Juan Galloso con la bola. Bloqueo de César Yáñez. Se le escapa Juan Galloso. La pierde al final Adrián Rodríguez para Tomás Jimena. Tomás se mete para adentro. La saca muy arriba. La César la pierde. Madre mía, César. Le han robado la cartera. Tiene para Kingwole. Ayo para Juan Galloso. Galloso para César. César, que casi le roban la bola, saca para Juan Galloso, de 3. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Pero quién para este tío? ¡Juan Galloso! Es un tirador consumado, el onubense. Juan Galloso, 7-4-5-0. Casi la pierde Joserra. Joserra se queda solo, se mete para adentro. La toca Melgar, la recupera Quirós. Quirós. En el step back la falla, la recupera Melgar. Rebotito para Melgar. La tiene Juan Galloso. Indica puño. De momento bloqueo de César. Les falta en ataque, claramente. César Yáñez se movió en el momento de hacer el bloqueo. Y eso normalmente te pillan. Ten points. Ayo Akinwole. Pregunta por el YouTube. ¿Cuántos puntos ha hecho Akinwole? 10 points. Ayo Akinwole. Buen partido del jugador americano de San Francisco. La recupera Salomón. Salomón con la bola. Salomón para Akinwole.
Sánchez, no. No entró en tiempo y no entró en canasta. Nos vamos al último cuarto con Sogor la Antigua, 7-4. Tartiere Gijón Basket, 5-0. Volvemos, pabellón de Wisburg, última batalla. Con este más 24 de Sogor la Antigua. Solo quedan por anotar a Comacarci, que ya no lo va a hacer. Álvaro Sánchez Ollero, que tiene 4 faltas. Y Miguel Melgar, que nos decía Pedro por el YouTube, que es uno de los mejores proyectos que tiene el club a nivel junior, primer año junior. Y que tenemos ganas de verle más a Miguel Melgar. Va con la bola Joserra para Tomás. Tomás Jimena en el bloqueo de Diego Sánchez. En el cambio, el big match. Tomás Jimena de 3. Triple, triple, triple. ¿Cómo está el Gijón en el triple? César. César defiende Quirós. Juan Galloso. Defiende Adrián. Para King Wole. A King Wole para César. Álvaro se mete para adentro para King Wole de 3. No. El rebote para Aníbal. Galloso mira los pies. Galloso saca para afuera. Se la roba Adrián Rodríguez. Creo que haya habido falta. Joserra se mete para adentro. Joserra falla. Buen mendruguito de pan. Joserra la tiene César. Para Galloso. Salomón. A ver ahora cuál es la jugada. ¡Qué buena hora para Salomón! Pase de Juan Galloso. Es medio punto de Juan Galloso. El de Lepe. La tiene Joserra. Joserra bloqueo de Diego Sánchez. O sea, pase por detrás a King Wole. Ahora por delante. Joserra se saca para afuera para Quirós. De 3. No, el rebote para César. Rápido, qué bueno el pase ahora para Salomón. ¡Qué bien! ¡Jugador! Jugadón, básquet champán. Pase de todo el campo de César. Últimamente lo está haciendo, ¿eh? El pasado partido hizo un par de ellos. Lo tiene Tomás. Tomás de 3. Falla el rebote para Salomón. Estamos con los minutos de locura. Galloso de 3. No, el rebote para... Le ha tocado a King Wole. Qué listo es. A ver... Yo creo que no sabe ni dónde han pitado. A quien huele le ha robado el balón por detrás. Hay cambios. Se sienta César. Entra Kelsey. Se sienta también Quiró. Se sienta Tomás. Y ha entrado Nacho Condés. Y Diego Cueto. Hoy Nacho Condés un pelín más apagado de lo que es habitualmente. La tiene Joserra con la bola jugando con dos bases. Para Diego Sánchez.
Diego Cueto jugando con tres pequeñitos. Saca para Nacho Condés. Nacho Condés de dos. Kelsey Felisor. Haciendo el rebote, madre mía. No la ha tumbado Diego Sánchez. Galloso para Álvaro de tres. ¡Qué bueno que eres, Álvaro! ¡Triple! Seguro que más de uno en su casa ha saltado con este triple, Álvaro. Es que eres muy bueno, tío. Diego Sánchez de dos. Falla el rebote para Nacho Condés. ¿Cómo ha aplaudido Wisburg? ¿Cómo sabe que estos triples son muy importantes en la confianza de Álvaro? La tiene Joserra. Joserra, bloqueo de Diego Sánchez. Le pasa por debajo. Joserra se mete para adentro. Qué bonito. Pasándose el balón de manos. La tiene Álvaro. Álvaro, ¿te tirarás otro? No. Para Kelsey. Kelsey para Juan Galloso. De tres. Es la fiesta del triple. The Party Mix. La tiene ya Joserra, que se mete para adentro. Lo falla. Momento de locura. Crazy moment. La tiene Juan Galloso. Saca para Álvaro. Álvaro que se mete para adentro. Es que es muy bueno. Álvaro, qué bueno eres, el charro. Teniendo minutos de gran lucidez. Se ha metido para adentro con convicción. Y consigue el 2 más 1. Qué bueno, Álvaro. Qué bueno que viniste, Álvaro. Se sienta Salomón. Entra Paniagua. Qué bueno. Álvaro, momento, ya digo, de gran calidad del charro, el ex de Murcia, de Liga EVA, jugador que fue allí a experimentar nuevos baloncestos, pero que ha vuelto a su casa, volvió hace 2-3 temporadas, lo falla. Álvaro, rebote Nacho Condés. Nacho Condés con la bola, defiende Kelsey, se hacen el cambio, ¿no? En el bloqueo la tiene Tomás. Tomás para Diego Cueto. Diego Cueto con Michu. Michu que lanza rápido. Que pone la mano. Michu saca para afuera. Para Tomás Jimena, pisado. Se lamenta. Aplaude el banquillo. 8-6-5-5. Más 31. Con la bola Kingwole. Defiende Tomás Jimena. A Kingwole. ¡Qué bueno a Kingwole para Felisor! ¡Qué anota! ¡Qué calidad tiene para pasar a Kingwole! Nacho Condés defiende Salomón, se mete para adentro, saca para Diego Cueto, Michu de tres. ¡Triple, triple, triple, triple! Mira el árbitro, pero vamos, yo creo que no ha sido nada. ¡Kelsey con la bola, madre mía! ¡Kelsey! ¿Por lo civil o por lo criminal? ¡Kelsey Felisor! El jugador de New Jersey. El exjugador de New Haven. ¡Qué bueno eres, Kelsey! Tu liga es esta. Nada de probaturas. Vente a la Liga EVA, que es muy buena. Quinta falta personal de Michu. Y ha entrado Diego Sánchez. Que le debe estar costando terminar el partido. Creo que son bastantes minutos los de Diego Sánchez. No creo que esté tan acostumbrado, pero las bajas del conjunto asturiano le están haciendo jugar más de lo esperado. Pero está haciendo buena actuación. No, eso no ha tocado aro, claro. No ha tocado aro. A ver qué es lo que... A ver qué ha pasado. ¿Por qué ha pitado Saúl? Creo que se ha equivocado a la hora de pitar. Creo que no ha tocado aro. Es balón para Sobor, la antigua. Creo que se ha equivocado el árbitro a la hora de pitar. Yo no he entendido por qué ha pitado. Va con la bola. A Kingwole. Para Álvaro. Felisor. Felisor en esta zonita ahora. Mensa de dos. No, rebote para Felisor. Felisor para Mensa. No. ¿Falta de quién? De Diego. Un poco tarde, creo yo. Cuarta de Diego. Se está empezando a quedar sin efectivos ahí abajo.
Porque el siguiente en la rotación interior es Nacho Condés, que es más un alero que... Por lo tanto, para que vean la gravedad de la situación de Gijón. Espero que todo vaya bien, que se recuperen todos los jugadores, que se recupere el equipo, porque hoy aquí han jugado momentos de gran baloncesto, ¿eh? Creo que no es un equipo para estar ahí abajo. Canasta de Mensa. La tiene Diego Cueto. Para Nacho Condés. Nacho Condés con la bola. Se mete para adentro. Falta de Mensa. La reconoce. Se ha hecho daño Nacho Condés. Sean dos tiros. Para Nacho Condés, va con el primero. Para adentro. Ha jugado en muchos equipos. Cantera del Estu, ha jugado en Quintanar, ha jugado en Vic, ha jugado en Albacete, en Leforo, como hemos dicho antes. O sea que es un jugador con bastante clase. Felisor. Álvaro. Álvaro amaga el triple. Saca para Felisor. Dentro. 2-1 de Kelsey Felisor. Es un tótem. Es un mastodonte. Falta de Adrián Rodríguez. No lo tumbas. 9-3-5-9. Veremos si somos la antigua. Llega a los 100. El club de los 100. Gritos de MVP de Felisor. Pero creo que el MVP de hoy va por otros lados, más nórdicos. La tiene Diego Cueto. Para Diego Sánchez. Nacho Condés. Un poquito haciendo la guerra por su cuenta. Diego Cueto. Diego Cueto bien defendido por aquí en Wole. Diego Sánchez de tres. ¡Qué manita tiene este chico! A King Wall, triple de Diego Sánchez. Mar Mensa se mete para adentro. Qué bonito el cambio de mano, pero lo falla. Nacho Condés. Jugando con lo que tiene. Nacho Condés para Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez para Nacho Condés. Defiende Felisor. Diego Sánchez de tres. ¿Pero quién para este tío? Partidazo de Diego Sánchez. Increíble. 48 años, ¿qué haré yo con 48 años? ¿Qué haré yo? Estaré con el taca-taca, la tiene Felisor. Mar, falta abajo, sean dos tiros. Sean dos tiros libres para Marc Héctor Mensa. Momentos otra vez en la mesa. ¿Qué pasa? Problemas en la mesa. De momento el más valorado en el partido es Aníbal Salomón. 19 puntos, 5 rebotes. Tres asistencias para 22 de valoración. Partido muy completo. Yo creo que es el que se va a quedar el MVP del partido, Aníbal Salomón. Aunque César Yáñez muy bien también. 8 puntos, 10 rebotes a 2 puntos del doble-doble. 3 asistencias, 17 de valoración. Hay que decirle a Borja que saque a César para ese doble-doble. Por parte de Tartiere Auto Gijón. El más destacado pues ha sido Diego Sánchez junto a Diego Cueto. Los dos Diegos también han subido los dos triples que ha hecho
Diego Sánchez. Vamos a ver si ahora ya lo han hecho. Todavía no. Lleva un 5 de 10 en triples, que es muy buen porcentaje. Lleva 6 rebotes, 2 asistencias. Para entiendo un 16-18 de valoración. Todavía no han subido los triples, no podemos comprobarlo. Estamos haciendo un poquito de tiempo para darle tiempo a los árbitros. Para darle tiempo a Saúl Pérez Hernández. A que hable con la mesa. Pero de momento, momentos de impasse. Va con los dos tiros. Mensa. Va con el primero. Para adentro. Limpia. Sonando el chof. Mensa. Va con el segundo. Para adentro. Este ya tocó algo más de aro. Hay cambio. Se sienta King Wole. Entra Albert Garrido. Y Borja le dice un par de cositas a King Wole. Mientras Albert Garrido nos enseñaba su parte más íntima. Se estaba subiendo el pantalón. La tiene Diego Sánchez. Bien defendido ahora por Kelsey Felisor. No cambien en los bloqueos. Es balón para Sobor la Antigua. Se quejaba Diego Cueto. Creo que se pide de la falta. No la ha visto. Se ríe. De forma irónica, Diego Cueto. Sacará a Albert Garrido. La tiene ya. La sube. Cantera Juventud. Sello Juventud de Badalona. La tiene Albert Garrido. Paniagua. Saca para adentro. Lo falla. ¡Oh! Madre mía. Ha sido falta no sé de quién. Entiendo que de Felisor, sí. La marcan para Felisor, que empuja. 9-6-6-5. No se vayan. Les dejo calentar la cena, pero no se vayan. A ver si nos presenta alguna jugadita de básquet champán. La tiene Diego Sánchez con la bola. Diego Cueto pone el bloqueo. Diego Sánchez para Cueto. Cueto con la bola. Qué bien, Cueto. Qué buena manita. Para Adrián Rodríguez de tres. No, no toca ni el aro. Albert Garrido con la bola. Qué bien, Albert Garrido. Se la pasa por la espalda. Albert saca, la pierde. Se da Nacho Condés para Tomás Jiménez. Ahí va Álvaro. La falla, Tomás Jiménez. Es que te viene Álvaro. Y yo también me acojono. La tiene Mensa de tres. Rebote para Diego Sánchez. Para Cueto. Es Cuetos, ¿eh? Estoy diciendo Cueto todo el rato. Es Cuetos. Perdón, Diego, perdóname. Vaya racha que llevo con los nombres y apellidos. Diego Cuetos. Para Albert Garrido. Albert Garrido se la pasa por de espaldas a Diego Sánchez. Para Álvaro. Mensa. Albert de tres. Rebote para Álvaro. Álvaro saca para afuera para Albert. Para Pariagua. Felisor. Falta de Tomás Jimena. Y hay cambio. Entra Adrián Roa. Se sienta Mensa. Y entra Miguel Melgar. Miguel Melgar, supongo que entrará por Kelsey Felisor. Va Kelsey. Con el primero para adentro. Vamos a verte, Miguel. Estos dos últimos minutos. Ganas de ver a Miguel. Va con el segundo para adentro. Hay cambio. Se sienta Kelsey. Y entra Miguel Melgar. Ahí está, defendiendo Adrián a Diego Sánchez. Sacan 31 años. Diego Sánchez le saca 31 años. Adrián Roa.
Miguel Melgar para Álvaro. Ahí está, calidad charra. Hay tres charros. La tiene Álvaro. Álvaro falta de Diego Cuetos. Tres charros en pista. Adrián Roa, Miguel Melgar y Álvaro Sánchez Ollero. Va con los tiros libres. Primero para adentro. Muy bien, Álvaro. Cogiendo confianza. Repetir, repetir y repetir. Así son los tiros libres. Segundo para adentro. Muy bien, 2 de 2. Buen partido de Álvaro. 8 puntos. Llegando a los 100. El club de los 100. Nacho Condés para Adrián Rodríguez. Nacho Condés la pierde. Se la da. Queda Albert Garrido. Albert que se mete para adentro. Falla. El rebote para Melgar. No. Se la queda Tomás Jimena. Para Diego Sánchez. Minuto 28. Nacho Condés para Adrián. Para que la meta. Qué bien. No. La falla. Casi se la meten en propia. Balón para Albert Garrido. Saca para David Paniagua. Quinteto español. Ahí está, Albert Garrido, saca para adentro, Albert, bombita, madre mía, Albert Garrido. Último minuto, 102-65. La tiene Diego Sánchez, jugando con los críos, Diego. Ahí está, Diego, falta de Adrián Roa. Hay que juntar a 3 jugadores del quinteto que tiene ahora Sabor la Antigua para superar a Diego Sánchez, en edad. Quinteto joven de Sabor la Antigua. Saca para adentro. Canasta de Adrián Rodríguez. Su primera canasta en juego del Junior. Bienvenido a casa. Bienvenido a Liga Eva, Adrián. Con esos 2 puntos. Albert Garrido de 2. Haciendo un poquito la guerrita por su cuenta. Albert Garrido. La tiene Nacho Condés, falta de David Paniagua. Tiene una falta para gastar. Y quedará una posesión. No, se la pitan de 2 tiros. Yo creo que no entran en bonus. Para mí es fuera, claro. Yo no sé por qué están colocando. Ah, la ha pitado antideportiva a David Paniagua. Bueno. Pues no, para mí no lo es. Claramente no lo es. Y más las circunstancias de partido de las que son. Creo que no ha actuado en antideportiva a estas alturas de partido David Paniagua. Creo que ha ido a cortar la jugada, pero no ha ido a hacer nada más que ir a por el balón. Pero, repito, no soy árbitro. La tiene Diego Cuetos sacando de banda. Estos árbitros tiene un trabajo duro. La tiene Diego Cuetos. 7 segundos. Para Diego Sánchez. Amaga el triple. Lo tira al final. Agua. Y con esto y un bizcocho se va a terminar el partido. No creo que la jueguen más el equipo. Sí, pues sí. Ahí. Y la pierde ahora Albert Garrido. Esta pérdida cuenta. Pues vamos a contar la siguiente jornada. Ya que estamos con estos minutillos de la basura. Diego Sánchez, buena jugada ahora. Recortando. Está presionando, jugando hasta el final. Albert Garrido, la pasa para Adrián Roa. Adrián se mete para adentro. Canasta de Adrián Roa. Sí, señor. Bienvenido, aunque tú ya has metido. La tiene Nacho Condés. Canasta, esa entra también. Termina el partido con Sabor la Antigua, 104, Tartiere Gijón Basket, 7-2. Vamos a analizar la próxima jornada por parte de Gijón, de Tartiere Gijón. Juega en casa y juega contra Ucoga Seguro Chantada, un equipo que ya ha jugado aquí en Wisburg.
Y por parte de CB Tormes, se desplaza de desplazamiento tranquilito, una horita, contra Hotel Apóstoles Ávila Antigua. Perdón. Ávila Auténtica, digo Antigua, Auténtica. Va a haber ahí lucha de patrocinadores. Partido, para mí, salida un pelín complicada. Es un equipo que está ahí arriba. La clasificación, el equipo gijonés continúa ahí abajo en la clasificación con una victoria, 5 derrotas. Y se mantiene la parte de arriba CB Tormes La Antigua con 5 victorias y una derrota. El partido, pues un partido que ha dominado sobre todo la segunda parte sobre La Antigua. El más destacado es el danés Aníbal Salomón, con 22 de valoración. No ha habido nadie que le haya superado, con 19 puntos y 5 rebotes. Y por parte de Tartiere Auto Gijón Sánchez, el más destacado, lo podríamos compartir, Diego Sánchez, el jugador de casi 48 años, 17 puntos, 5 de 12 en triples, 7 rebotes para 17 de valoración. Y Diego Cuetos, jugador que me ha encantado, 13 puntos, 4 asistencias y 16 de valoración. Pues Quique Monasterio, que soy yo, se despide de la transmisión. Un saludo, gracias también a Trusa Producciones Virtus, que estás ahí al mando. Gracias también a ti. Nos vemos en 15 días en el pabellón de Wisburg de Salamanca. Hasta luego. Chao, chao, chao. ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis.